Sí, parte por eso, pero también acordate que en su momento nos habíamos comprometido en hacer un polideportivo nuevo, que se iba a hacer acá, como se cambió de lugar, ahora se lo va a hacer frente a la terminal. Vamos a refaccionar este, antes se iba a demoler, ahora lo vamos a refaccionar, el otro, va a haber dos polis. Así que hasta que empecemos el otro, esto lo estamos refuncionalizando. Chapas que estaban flojas, canaletas que estaban llenas de escombro, no sé cómo subieron arriba, pero estaban llenas de escombro, y estamos revocando interior y exterior, de los cuales también se está haciendo tratamiento en el piso y dejando en todas condiciones, como dijiste, para el 24. No solo eso, sino que también está estamos haciendo un proyecto de ampliación en la esquina donde ahora estamos parados, de oficina, cosa que también se maneje solo el polideportivo como un lugar público para pedir la cancha haga acá y no en el municipio, y también la ampliación de los baños. Eso sí ya está en el proyecto, que calculo que después del 24 de la fiesta empezaremos a construirlo. Qué bueno, así que todo lo que hacía falta, se está trabajando en todo este. Qué linda noticia, ¿no? Recién nos informamos de esto, que vamos a tener otro polideportivo, entonces, uno nuevo completamente. Siempre existió la posibilidad de la ampliación ya cuando el gobernador lo había prometido, nada más que viendo, digamos, hay otro tema, la misma para el asilo de ancianos, lo estaban por tumbar y hacer de vuelta. También tomamos la decisión de que se quede ese espacio y hacer un nuevo asilo de ancianos al lado del hospital, nuevo. Así que no solo dejar cosas que nos puedan servir y no estar haciendo. Es decir, la inversión de esto costaba mucho tumbarlo y es un espacio donde realmente se puede seguir ocupando y hacer otro nuevo. Por Claro, eso se tomó esa decisión. así que linda noticia entonces. Tengo algo para contarte también después. Vamos a hacer una entrevista más con, digamos, oficial, pero estamos peleando por la rotonda. ¿Eh? Ahora se puede adelantar algo, se puede adelantar algo más Y ahora. te estoy contando, vos sos muy Eso, más. apurada. Ah, No, bueno. Eduardo Alcides Bueno, el intendente, fue a la EBI a presentar un proyecto para la rotonda de 9 de Julio y Centenario. Ya están los valores como para poder empezar la obra. Y un recorrido en todo el sector de 9 de Julio, ya hay una ordenanza municipal de la 3 de abril, una sola mano. Entonces se va a formar en la 231 las calles que faltan para que sea paralela a la 9 de julio y todo un Bien. sector de esparcimiento. Buenísimo, así que urbanizando, embelleciendo, reacomodando todo como para que todo sea más funcional, ¿no? Qué lindo, qué Y bueno. sobre todo, a pronto a salir hay unos videos que vos vas a ver que realmente le estamos dando otra calidad de imagen a una ciudad turística como queremos. Claro, eso es lo que a veces importa, es lo que importa en realidad, la imagen que se lleva aquel que viene por primera vez, ¿no? Y que siente que es una ciudad ordenada, en la que puede transitar bien, que está todo bien señalizado, que es cómodo para transitar, aparte de la tranquilidad que tiene nuestra ciudad, ¿no? Obviamente, es decir, yo creo que estamos a un año y 6 meses con dos veranos pasados. Yo creo que este año va a estar un poco mejor todo lo que es tema de playa, con dos, tres paradores más, que ya dos se han empezado a pronto a construir. Uno es Marcelina 2, allá en el fondo, otro es sobre calle Perú, bajada donde va a estar el futuro Banco Nación. Así que está terminando en la calle 1, en lo que es Bahía o Estelamari. Así que yo creo que va a ser un hermoso verano para empezar a compartir, por lo menos visualmente, y ojalá que sea espectacular en cuanto a la temporada.